Fial. Fial. Se acabó conseguido, weón. Se acabó conseguido, no te des problema. Va a ser fácil, weón, ¿eh? Igual que vos te manejís bien con poner de tu parte, weón. Y todo va a salir bien. Lo más importante de todo es que hayáis bien presentado, pues, ¿no? Vos sabés que estos weones son así, se dejan ya simplemente con una weá que les tinca. No, esto es lo que estamos conversando, pero por lo que yo me imagino. Conversando, ¿qué es? Puta, no hemos llegado a nada, pues weón, no hemos llegado a nada. No, he llegado porque tú no has querido. Yo te estoy motivando, te estoy preguntando, weón, me contestáis puras weá, todavía no puedo saber cuál es tu plan de vida, tu proyecto. ¿Sabes qué más, weón? Ya me estáis colmando. Mira, yo te podría decir, ¿qué te podría decir? Te podría decir que, a ver, si te iba de otra concha tu madre, puta, que está en un lugar muy común, weón, ¿qué te iba? ¡Ándate la chucha, culiao! Es un proyecto, es una cuestión que yo llevo un montón de tiempo pensando. Tendré 50 años, pero eso no me limita a que yo entre en esta forma de poder conversar cosas puntuales para poder llegar a la gente. Digo, ¿por qué quiero llegar a la gente? No, te estoy diciendo por trapicho mío, porque los conocimientos y la situación mía me permite. ¿Y cómo llego a la gente? A través de los medios de comunicación, la única forma. Sí, eso es lo que... Pero no hay forma, o sea, no, tú no puedes entender esto. No es fácil de entrar y recorrerlo y nada, pero yo por dentro estoy esperanzado, quiero insistir en esto. Ya, pero más, ¿quieres llegar? ¿Y si llegas? ¿Qué pasa cuando llegas? Si llego, pues mañana. La vida es un pobre actor, la vida es un pobre actor. La vida es un pobre. La vida es un pobre actor, la vida es un pobre actor. El mañana. Se arrastra a pasos breves día a día, hasta ir agotando la sílaba final del tiempo concedido. En cambio nuestro ayer va iluminando a los locos el camino hacia el polvo de la muerte. Extínguete, luz fugaz. La vida es un pobre actor que dice un texto sobre un escenario que nada significa. A veces siento que no... que no quedan escondite. Que a vida debía ser bien mejor y será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Racista, oiga, nadie que pueda aguantar esa weá, que sea como Caupolicán, concha su madre, que lo tengan que sentar en la pica. El bien, la verdad, la belleza, son los griegos. ¿Qué es sano, qué no es sano? Este juego es más sano que el... Anda, a saber tú, si eso debe ser pura química. En cambio, este ron de caña. Pero es que ahí es donde uno tiene que saber poner límites. ¿Hasta qué punto yo llego? Mm. ¿Hasta el punto de vestirme como señora? Por ejemplo, yo te lo digo al tiro, así. Honestamente, yo encuentro que el pelo largo es un poco de... amanerado, como un poco homosexual. Con mucho respeto. Tú tenés que creerte el cuento. Estoy sola de nuevo. Yo creo que un día lo voy a matar, te juro que lo voy a matar. Me tuve que enamorar de ese flacuchento, de ese quiltro. Siempre fue envidia. Es buena esa palabra. Envidia. ¿Qué pasa, weón? No pasa nada, simplemente te estoy pidiendo entrar al baño. ¿Sabes tú, weón, que hay algo que me carga en la falta de respeto? Sí. ¿Qué pasa si yo en este momento te pego un combo en los hocicos? Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te cumplieron los otarios, las amigas y el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Son favores recibidos, quiero haberte los pagado. Y si alguna de una chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la carga. Es la vida, Eduardo, es la vida, weón. Sí, oca.
Vamos a votar. Sí, pero escúchame, es la vida. Si esa weá, esa weá que está ahí es no, una puta no, culiá, no, cámara rechucha de no su me madre, interesa, no me que hay como que no me ser eficiente. No, no hay que ser eficiente. No. Esto es magia. Realmente quiero entrar.